Usted está en sintonía de FETV Canal 5, un canal totalmente bueno que hoy le presenta Modelando Valores. Y yo estoy con Asael Piti. Asael, vamos a hablar un poquito de la historia del señor Pastor. ¿Qué te parece? Pues impactante. Realmente ahí vemos un líder innato. Sí, un líder innato porque dice que a veces los líderes nacen o se hacen. Yo diría que aquí pues nació y se hizo. Ahí están cuatro pilares: el ver, el decir, el sentir, el comunicar. Y de verdad que la posición de un líder no es de lucirse, sino de servir. Y fíjate que él está ayudando a la comunidad. Todo lo que está haciendo es admirable. De verdad que una persona que ve qué necesidad hay en el mismo lugar donde está, cómo plantea las cosas. Me gusta cuando dice, me gusta enseñar. Sí, porque hay profesores mediocres que realmente cuentan, o hay otros que explican. Él enseña y no solamente enseña, inspira. ¿Sí? Yo le he visto y créeme que de verdad que mi respeto a Pastor Perea, y es tanto así que me llamó la atención decirle, si me da un chance, ¿cómo me explica? A ver cómo hago maratones, a bajar un par de libras. Eso debe tener su técnica. Lógico. Y correr un poquito con el cuerpo inclinado hacia adelante. Yo no sé, eso es lo que me han dicho. Hay uno que dice que, un joven que dije 260 libras, estoy en 160. Wow. O sea, yo quisiera ver cómo fue lo que hicimos, así que hay que preguntarle al profesor Perea cómo se puede hacer. Si pudiéramos mencionar o listar valores que están en esta historia, ¿cuáles podríamos mencionar? Veo primero compromiso, veo allí persistencia y constancia. De verdad que es una persona digna de admirar, con una fortaleza, con un deseo de ayudar y un compromiso, porque hay gente que dicen las cosas, pero él la da con el ejemplo. Si tú lo ves él, su vida, su condición, su forma de ser, pues realmente está comprometido con los resultados. Y yo pienso que en este caso, pues las tres que se ven ahí es esa: compromiso, constancia y persistencia. Sigue creyendo realmente en que el deporte es alargar la vida. Sí, no solamente enseñarle a los niños, que son los que crecerán y continuarán, también hablando específicamente del deporte, el atletismo como tal, que nos hace falta también. A todos. Nos hace falta atletas en Panamá. Sí. Que vayan por ese camino, porque tú puedes mencionar algunos atletas que están en pista y campo, por mencionar algo del atletismo. Entonces son estos niños a los que hay que cultivarles esta disciplina deportiva como tal, que son los futuros atletas del mañana que nos representarán. Pero también, y uniéndolo con la historia anterior, hablábamos del el ejercicio que no hacen los niños y que no hacemos ninguno, me incluyo, y que es tan necesario. Porque sí, vivimos en un momento muy agitado. Nuestra vida va... Yo necesito que el día se extienda más para poder cubrir todo y hacer más. Entonces 58 uno dice, horas. ¿En qué momento hago ejercicio? Él es así como un motivador que dice, bueno, vamos, por tu salud. Ya cuando tú tienes a alguien que tú sigues, ya o, así sea por pena, pero tú vas. Y cuando vas viendo los resultados, eso es lo más inspirador que tienes, la motivación más grande, claro. Ver los resultados. Entonces yo creo que tanto por el lado del deporte como por el lado de la salud, que beneficia tanto a chicos como a grandes. Definitivamente. Él es como alguien que te va arriando, dirías tú. No, y el espíritu, fíjate cómo él habla, cómo él siente cada cosa que hace. O sea, es una persona que es digna mirar porque... Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero se lo lleva. Él es una persona que tiene conocimiento y lo está transmitiendo. No tiene seguidores, sino que va siendo líderes. O sea, todas estas personas que están ahí, todas las que ha formado. Ojalá que pudiéramos seguir entrevistando cantidad de personas como ellas con esos valores, porque realmente no se hacen por populares, sino que se han hecho en su mismo ambiente y son las personas que han llamado para decir, aquí hay un líder, aquí hay una persona de valor. Verdad que mi respeto y admiración a nuestro profesor Pastor Perea, y de verdad que es en serio que sí me gustaría conocerlo personalmente para ver si definitivamente aprendemos algo de él. Pero fíjate que no solamente hablamos de, no solamente está el aspecto este de formar atletas, sino también profesionales, porque ahí en Torrijos Carter él no solamente está formando los niños que serán los jóvenes del futuro, sino que ya puede ver cosechar a profesionales que gracias a él pues han salido de alguna situación, que también el ambiente, esto lo hemos mencionado en repetidas ocasiones aquí en distintos programas, el ambiente
que a veces tienen los muchachos alrededor no es el más óptimo. Exactamente. No es el más óptimo, pero cuando te encuentras a estas personas que tienen, como tú lo dijiste, tienen esa madera de líder, esa interés, esa perseverancia de vamos a salir adelante y sí se puede. Exactamente. Creo que, como dices tú, nos hace falta un poquito más, pero de eso se trata este programa, porque Modelando Valores lo que busca es contar historias de panameños y panameñas que han superado la adversidad o situaciones específicas en su vida o en el entorno para ayudar a otros a superarse, ayudar como modelos de esperanza, de motivación, en fin, de tantas cosas. Si usted sí. está modelando valores o conoce a alguien que usted piensa que está modelando valores, que es un líder, como lo es el señor Pastor, uh-huh. en su comunidad, que usted ve que ayuda a jóvenes, que ayuda a otros, como Madeleine, que es un sinónimo de esperanza y fortaleza, mándenos un Twitter, @ftv05, un correo electrónico a modelandovalores@ftv.org. También puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook o bien una llamada telefónica al 230-1955 aquí al canal y pide hablar con el productor de Modelando Valores y de seguro le escucharemos y su historia puede ser contada. Además, quiero comentarles que pueden votar a través de nuestra página de Facebook o el Twitter por las historias que ha visto a lo largo de este programa. Y probablemente tendremos aquí en el estudio a los protagonistas de esa historia a fin de año, ya cuando lleguemos wow. al final de la temporada, de la primera temporada de Qué Modelando bueno. Valores. Asael, mensaje final, mensaje tú como motivador positivo que le puedes dar a los televidentes. Bueno, finalmente con Madeleine decir que seamos como una pelotita de ping pong, que mientras más duro nos dan el piso, más alto nos elevamos. Y la otra, que todas esas pepitas de oro que están ocultas, como nuestro profesor Perea, que pues llamen. Definitivamente necesitamos que todas esas personas que siempre están en el anonimato salgan y surjan. Realmente son dignos ejemplos a seguir. Y aprovechando, como dijo el doctor Aníbal Villarreal, director del Instituto Oncológico de Panamá, coma saludable, haga ejercicio, salga, respire, no se quede en la casa pegado a los dispositivos electrónicos, dígale a sus hijos que salgan, vayan al parque, regales con una un cometa, año de vida. Con un frisbee, y recuerde, dése un regalo de vida. En el mes de su cumpleaños, no hay mejor momento para que usted se practique los exámenes correspondientes. Y aprovechando el mes de octubre, no porque sea solamente el mes de octubre, sino que son las campañas de prevención que están en este momento en los medios de comunicación, acerca de la prevención del cáncer de mama y el cáncer de próstata. Pero no espere octubre, hágalo en el mes de su cumpleaños, hágase la revisión, el chequeo. Así es. Próstata, mamas, un examen general. Como dice el doctor, ¿qué mejor regalo? Es un regalo de vida. Exactamente. Muchísimas gracias, Asael, por estar con nosotros otra vez. Ojalá te tengamos de vuelta. Todas las veces que quieras, siempre es un placer. Gracias. Yo soy Fabiola Sánchez. Nosotros tenemos una cita dentro de 15 días para dos nuevas historias. Esto es FTV, Canal 5, un canal totalmente bueno. Será hasta la próxima. No olvide, sonría siempre.